la 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 la. Amanece completico y voy a seguir parrandeando. No cargo ninguna fan ni nadie me está esperando. Amanece completico, voy a seguir parrandeando. No cargo ninguna fan ni nadie me está esperando. Si me coge la noche, mañana me voy temprano. Me llevo de bastimento una botella de trago. Si me aprieta mucho el sueño, la jalo y me zumbo un palo. Y le doy un riendazo al potro para que siga trochando. Mi nombre es Dana y mi pasión es cantarle al llano. Yo quiero cantarle a él, es algo que corre por mis venas, que lo hago con mucho cariño y con mucho amor porque amo el llano. Las tardes grises de junio, el sol no deja el reflejo. Hoy me agarro el peñuño con el pensamiento lejos. Bendito voy este camino, bañado un sendero viejo. No lloro por mi destino, yo lloro por lo que dejo. Las tardes grises de junio, el sol no deja el reflejo. Me agarro golpe ninguno, con el pensamiento lejos. Bendito voy este camino, bañado un sendero viejo. No lloro por mi destino, yo lloro por lo que dejo. Mi nombre es Kenice y me gusta el llano. Me gusta cantarle a los animales para que se sientan como alegres o para que se sientan como un poco más alegrados. Llegará viejo y sin Cristo, hermano mío, es pura trampa del diablo. La vejez nos tumba el pelo, nos deja ciegos siendo un mundo muy extraño. Nos deja completamente como el verano, los esteros y caños. Como el corozo y la palma, todos los días con mi Dios hablo. Suspiro, soy un joropo, porque soy llanera y si relincha un caballo.
qué tristeza, ya no puedo enlazar un toresto con arlo y caparlo. Y mucho menos abrírmele con la carpeta y colearlo hasta plantarlo. Y colear en un potrón de falseta volando, mucho menos jinetearlo. Pero hay cuenta que esta vida tiene de un dulce llamado. Nadie se puede escapar por las del calendario. Solo quedan los recuerdos de este viejo legendario. Cuando cantaba en el llano entre parrando y parrando. Y al pie de un arpa braví, hermano, yo si era un gallo. Hoy no me da la garganta, por eso mejor me callo. Porque si tengo un gallo, siento que ya me desmayo. Pero lavaré mi piano por el resto de 12 años. Mi nombre es Carlibel, me gusta el llano, cantarle a las vacas. Ahí la isla ha ganado por la huella el cabrestero. Que vamos para rumbo de Tame, donde está, va a cambiarte por dinero. Para la puerta turupial, velo negro y noche oscura, que el ordeñador te espera. Con el rejo y la totuma, turupial, turupial, póngase la vieja turupial. Ya viene aclarando el día, ya viene aclarando el día, y yo aquí en esta pecera. Ordeñando a nube de agua, con esta luna llanera, nube de agua. Ponte, nube de agua. Por eso me pongo triste y miro pa' todos los lados cada vez que oigo decir que mi ya no está acabado. Pero eso es pura estrategia que usan los mal pensados. Si en medio de la sabana, se mira bestia y ganao, todavía quedan llaneros de tu cuitalón cuarteado. Se miran burros mostrencos y potros recién herrados, todavía huele a clorina el becerro engusanao, y en una punta de mata se escucha cantar un carrao. Se miran lotes de chigüire y galápago enterrado, arriba del terraplén, los osos con los venados. Media luna, medio sol, medio luz el encendido. Yo no comprometo a nadie, yo soy el comprometido. Luna llena. El toro mira la vaca y el novillo se retira. La 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 la
¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el departamento de Arauca, familia. No vinimos con maletera al hombro porque eso está pero buenísimo. Regendiendo pajonales, cruzando cañas y esteros. Por aquí estoy dándome, mejor dicho, un pasoncito porque eso está pero bueno hoy. Hoy me encontré con unos niños criollos. Aquí la gente es muy, muy criolla aquí en el departamento de Arauca, en la vereda Maporita. Bueno, bienvenidos al programa de Sabaneando por Don Pija por su canal Surán. Hoy me siento muy orgulloso, contento porque este personaje ya se está extendiendo a otros departamentos del país, como decir Arauca, El Meta, El Bichada y Boyacá. Muy pronto estaremos en Boyacá también mostrando las tradiciones y costumbres llaneras de allá, de mi gente, hermanos boyacenses. Bienvenidos al programa de Sabaneando con Don Pija hoy. A todos los televidentes de Surán Televisión que nos ven en este momento en el canal 57 allá en Arauca, nos pueden ver por ese sistema de cable. Y a nivel nacional, por el sistema, los cables operadores, en Trinidad, en Pore. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Dana. Dana, yo la veo que usted está criolla, es mejor dicho, usted es de la sabana, donde se escucha rugir el ganado, donde usted es trabajadora de llano. Sí, señor, claro que sí. ¿Sí? Mire, por aquí hay otro criollito. ¿Cómo está, familia? Bien. Pero mira, usted como que más criollo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Por aquí hay otro llanero, otro criollo. Bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija, familia, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿De dónde es usted? Por aquí, cerca de una vereda. De la finca Carrizaleña. ¿Dónde queda eso, familia? Queda donde el señor Chocola. ¿Chocola? ¿Pero eso es Chocola? ¿Y por qué le dicen Chocola? No sé, en verdad no sé cómo. ¿Tiene mucho chocolate o qué? Bueno, el programa de Sabaneando con Don Pija aquí hoy estamos integrados con unos niños que en esta vereda pues representan el folclore llanero, son difundidor, gestores culturales. Le damos gracias a nuestra profesora, que ahorita más adelante la ponemos por aquí a hablar, que mejor dicho, para que se den cuenta, que dándoles una demostración y un ejemplo, que otros departamentos, otros municipios también se incluyan como ven estos niños, que vean que en todas las escuelas de las veredas le están enseñando, debían de enseñarle a los niños esta cultura, este folclore, porque es muy bonito de nuestro llano, no dejar acabar estas tradiciones y costumbres llaneras. Bueno, Dana, ¿qué nos trae hoy para el programa de Sabaneando con Don Pija, para todos los televidentes? Cantos de ordeño, cantos de vaquería, de arreo. Son diferentes cantos que lo hacemos con mucho cariño para los animales, que se sientan un poco más alegres o tranquilos cuando estamos con ellos. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el ganado se siente así alegre cuando escucha el canto y eso? Porque de pronto uno se comunica con él y no lo está que regañando, uno se está comunicando con él, él ya va entendiendo lo que uno le quiere o le trata de decir, él ya lo entiende y uno no tiene que regañarlo ni estarlo por ahí pegando, sino uno con un canto de ordeño o de vaquería, uno se puede comunicar con el animal. Bueno, Dana, cuéntenos, ¿dónde nació usted? ¿De aquí de la vereda? ¿Es llanera, nacida? ¿Usted nació en un centro, en una sabana? Sí, yo me crié acá, eso, o sea, ha sido, aquí es donde me he criado, aquí estudié, aquí ha sido mis primeros pasos, aquí yo desde pequeñita, así como su hijo, nací en una mata, siempre me he criado acá y pues enamorada del llano. Sí, pasión por el ganado, pasión por los caballos. Sí, mucho, las vacas, o sea, es un animal que de pronto uno no solamente sirven, que unos dicen que la comida, la carne es rica, sino que, o sea, por lo menos nosotros que estamos ahorita acá con ellos, uno siente como esa conexión cuando uno le canta, empiezan a bramear y todo, o sea, uno siente como esa alegría que le corre por las venas a uno. Mejor dicho, ¿usted le gusta oler a vos, está ganado? Sí, señor, sí, señor. Bueno, qué bueno, mira, hoy estamos aquí en ese corral donde de verdad se huele la voz de ganado, donde esto huele a llano, a criollo. Bueno, cuéntenos, fíjame, pegué un tábano por acá. Bueno, Dana, cuéntenos, usted, ¿quién le enseñó a cantarle al ganado? Pues mi abuelo Pedro Colmenares, que él siempre me ha inculcado eso, la música llanera, los cantos de vaquería, y pues por lo menos yo
declamo y pues yo siempre le pongo una tonadita antes de comenzar, siempre él es el que me ha inculcado y pues estar aquí en el llano y mirando a mis tíos cómo lo hacen. Ajá. Bueno, familia, y usted también, usted como que está más serio que un chihuiro, ¿cierto? Sí, yo también. Canta ¿sabes cantar el canto de la vaquería? Le silba el ganado. Sí, siempre que vamos para la Habana, ese canto de vaquería para que el gano se tranquilice. Y como yo soy el cabrestero, para que ahí atrás del cabrestero, para que vaya siguiendo para el corral. Bueno, ¿y usted así se monta en esos caballos para ahí en pelo y no se deja tumbar para ahí encima de una topia? No, señor. ¿No? A veces le monto unos caballos en pelo que son mansiticos y con eso voy y busco el ganado. Ajá. Bueno, y cuando usted va así a la sabana, ¿cómo le canta el ganado? Dice una así: agila, agila, ganado, que el matadero te espera. Que vamos pa' Villa donde está la cantadera. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Ataje la familia allá atrás! ¡Qué bonito, vea! ¡Qué bonito! El aplauso para todos los niños, vea. Es que es mejor dicho, mire, como hay muchísima gente aquí atrás de cámaras. ¡Qué bien! Bueno, síganos contando por acá que usted, yo la veo que usted está con la totuma en la mano. ¿Qué quiere decir la totuma en la mano, vea? Pues la totuma es donde. Cuando estamos ordeñando por ahí a las 4 de la mañana o 3, dependiendo cuántos animales tengamos, pues ahí echamos la leche y pues ahí después pa la olla cuando vamos a hacer café con leche. ¿Usted le gusta tomar la espuma en el corral? Sí, sí, apenas calientica, así recién calientica, salida, sí, salida de la vaca. De la teta de la vaca. Sí, señor. Bueno, y la totuma sirve para. La totuma es un instrumento que, como la pueden ver aquí, es una tradición también. Pues se sirve para tomar guarapo, se sirve para tomar la avena. Cuando uno, pues, en esas ganaderías y la usaban también, cargaban su totumita aquí, o a veces era en el cacho, porque era no habían donde servir la comida o el sancocho, o tomar agua, sí. Mejor dicho, era. También se servía para. Para cuchara, ¿cierto? También, ¿no? Diferentes totumas, después la utilizaban para vaso, pocillo, hacía todo lo que ahorita nosotros, con lo que comemos ahorita. Bueno, usted le canta al ordeño, ¿cierto? Sí, al ordeño, a la vaquería, al arreo. Ajá. Bueno, cántenos un poco a todos los televidentes un canto al ordeño. Usted cuando se para a las 5 de la mañana, a las 4 y media de la mañana y se va a ordeñar, ¿cómo le canta a la vaca? Cuando anida en palo hueco, la postrera es más grandota, agradable al paladar y a cualquiera le provoca. La vieja guanota, guanota. Ahí responde el que está allá, el becerrero, el que está encargado de los becerros. Ajá, y ahí responde el becerrero. Responde el becerrero aquí. La vieja guanota, guanota, guanota. Ajá, y aquí el guanoto chiquito. La vieja guanota, guanota. Bueno, y ahí usted sigue cantando. Ahí seguimos hasta que ordeñamos toda la cantidad de vacas que tengamos en. Ajá, ya acabamos de ordeñar, mira, ya están todas ya. Bueno, ese es el programa de Sabaneando con Don Pija hoy aquí en el departamento de Arauca. Ya nos venimos por aquí con maletera al hombro. Queríamos visitar este departamento porque aquí la gente es muy criolla, es muy sabanera. Bueno, y también usted baila. Sí, claro, criollita. Así ¿sí? Bueno, y dice que nos canta también el canto del cabrecero también. Sí, señor. Bueno, echa una cantadita ya. A este lote de ganado ya le abrieron el tranquero. Les canto pa' que se agilen y olviden sus comederos. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ja, ja, ja, ja! Usted como que cayó el caballo. ¿Cierto? ¿Y usted qué? ¿Cómo está, familia? ¿Bien? Bien. Bueno, cántenos también. Venga para acá, nos echamos una cantadita. Venga para acá, para este lado, venga. Venga para acá. Mire, este es como pueden ver, mira, aquí en el departamento de Arauca, los niños, mejor dicho, los niños son muy criollos desde pequeñitos, desde, como decimos nosotros aquí en el llano, desde pijita, ¿cierto? Usted es criollo, mejor dicho, usted más criollo que la patada de un chigüiro, ¿no? ¿Ah? Sí.
Don Pija. Mira, tiene el cuchillo asintado. ¿Qué hizo el cuchillo? Aquí está, aquí está, aquí de este lado. Tiene el cuchillo, trae el reje. ¿Usted va a amarrar una vaca? ¿Sí? Sí. Cántenos un poquito, a ver, allá todos los televidentes. Una canción, a ver. Media luna, medio sol, media luna, medio sol, medio luz, el encendido. Yo no comprometo a nadie, yo soy el comprometido. Luna llena, luna llena. ¡Eso! ¡El aplauso! Luna llena, luna llena. Bueno, estamos hoy aquí en el programa de Sabiendo con Don Pija. El saludo muy especial para todos los televidentes que nos ven aquí en el departamento de Arauca, en diferentes partes del país, por su canal Surán. Es un programa autóctono de nuestra región, de los Llanos Orientales, pues que venimos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras por su canal Surán. Mejor dicho, estamos, pero está... Buenísimo, buenísimo, porque vamos a regendiendo pajonales, cruzando caños en cero. Bueno, ¿qué más nos tiene hoy para contarnos a todos los televidentes? No, pues que de pronto investiguen que el llano, que no hay, el llano es aburrido, que entonces que miren que el llano tiene muchas cosas bonitas y hermosas, que se enamoren más por el llano. Bueno, un consejo para todos los niños que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país. Que apoyen o que sigan su cultura, dependiendo si ya sean llaneros o sean de otra cultura, pero entonces que si son llaneros, son llaneros, y no que son medio llanero, medio no llanero. Entonces que sean la cultura que son, la sean bien. Así es, bueno, familia, ya, usted aquí yo lo veo que usted, mejor dicho, está como, o es que está comiendo chimú. No, también le digo a los niños que sean llaneros así como nosotros y le canten al ganado cuando vaya por allá a caballo y... Bueno, usted también, canta hace el canto del ordeño. El que tiene tino mete el palo en la perinola y yo le canto a mi vaca pa' que llene la perola, la vieja corona, corona, póngase la vieja corona. Corona, corona. ¿Usted tenía una vaca y le puso el nombre Corona? Sí, señor. ¿Y quiso la corona? Bueno, este es el programa de Sabiendo con Don Pija por su canal Surán. Ya regresamos. Regresamos a nuestro programa de Sabaneando con Don Pija, hoy aquí en el departamento de Arauca, regendiendo pajonales. Ya nos venimos por aquí con maletera al hombro y me siento muy contento hoy porque hoy estoy acompañado con este ramillete de niños, ¿cierto? Mejor dicho, hoy estamos de cantos de vaquería, de cante el ordeño, y aquí está, mejor dicho, la promotora de estos niños, de difundir nuestra cultura. Profe María, bienvenida al programa de Sabaneando con Don Pija. Sí, muy buenos días, señor Don Pija, bienvenido a La Maporita. Es un orgullo, un honor, nos honra con su presencia porque está haciendo algo por nuestra cultura. Nos sentimos apoyados, ya no estamos solos. Sé que con Francisco y Alejandro, mi sobrino, que venimos trabajando con esto, y los padres de familia. Esto es un proyecto, pues, nació de la idea de Francisco. Francisco Loyola fue el que trajo la idea a la escuela. Él ha venido trabajando con mis niños y igual es algo muy sencillo para los niños, ha sido muy sencillo. El sacrificio es de los padres de familia, porque ellos sí les toca trastear con ellos de un lado a otro, llevarlos donde nos invitan. Hemos tenido algunas oportunidades, pero en otra hemos tenido las dificultades, como el transporte, cómo llevarlos, porque prácticamente fue en la época de invierno. Pero ya, ahorita ya en el verano, ya la situación se mejora. Bueno, con este proyecto, ¿quién la motivó? ¿La motivó su familia, otros criollos de aquí en la región, para llevar este proyecto tan bonito a muchos, en otras partes, otras veredas lo pueden también...? Sí, es la vivencia de los niños, de las casas, en la finca. El niño desde muy pequeñito, ustedes pueden dar cuenta cómo el niño maneja... el caballo, maneja el ordeño, el canto, escucha a su familia, escucha a su papá, el tío, el abuelo.
eso viene de generación en generación, eso se vive, ellos lo llevan en el alma, eso es de alma del llanero. Del llanero, mire, es criollito desde pequeñito, mejor dicho, mire, tiene la totuma, el rejo, sí. ¿Eh? Este era el hombre que venía corriendo con el caballo, que hizo el caballo, le fue con silla. ¿Cierto? No, este es del caballo. Ah, usted es del caballo. Hola familia, ¿cómo está? Bien. Pero, pija, oiga, ¿usted quiso el caballo? ¿Se le fue con silla, muestra el caballo? Ah, lo rescató. ¿Se le fue con silla? Uh-huh. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Juliana. Juliana, también es criolla. ¿Le canta al ganado también? Señor. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Carlibet. Carlibet. ¿Qué dice? ¿De dónde es? ¿También de aquí de la vereda? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, cántenos por acá, ustedes, bueno, vamos a ver a que nos cante el canto de la vaquería, el canto del ordeño. Bueno, vamos por acá a ver, echen una cantadita por ahí. Allá arriba en aquel alto hay un pozo de agua clara donde se lava la Virgen los piecitos y la cara. Peineta. ¿Cómo se llama la vaca? ¿Peineta? Peineta. Bueno, es Peineta. ¿Por acá? Tesorita es una vaca que todos los días ordeño. Me da 4 totumas y una teta para el becerro. Con esos críos, mi muchacho, y aún los sigo manteniendo. Por eso acá, tesorito, ni lo obsequio ni la vendo. Tesorito, la fortuna que yo tengo, herencia de mis padrinos, don Alex y don Guillermo. Tesorito, póngase la hija Tesorito. ¿Cómo se llama la vaca? Tesorito, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué Tesorito? ¿Tiene el tesoro escondido por ahí? No, señor. ¿No? Bueno, por aquí, a ver. Pa' la puerta turupial, velo negro y noche oscura, que el ordeñador te espera con el rejo y la totuma turupial. Póngase la vieja turupial. Turupial, por acá. Ya viene aclarando el día, ya viene aclarando el día, y yo aquí en esta quesera, ordeñando a nube de agua, ordeñando a nube de agua, esta luna llanera, nube de agua. Ponte, mi hijita, nube de agua. Nube de agua. ¿Y ya hizo el queso? Profe, me siento feliz, orgulloso y contento porque usted lleva ese proyecto a todas las comunidades aquí, que los niños vayan cogiendo esa cultura, esas tradiciones, que no se dejen perder. ¡Qué bonito! Felicitaciones, profe. Gracias, muy amable, que Dios me le bendiga. Bueno, y lo esperamos otra vez. Creo que no va a ser la primera vez que va a venir a la Maporita. Queda invitado para cuando quiera. Claro. Vamos a ver si nos echamos con la maletera al hombro por aquí, pues para abajo, como dice el dicho. ¿Y usted también le canta al ganado? No, señor, no. Solamente en señal. Como carne y leche y queso de la vaca, sí. Pero no sé cantarle, no. Mejor dicho, ¿usted le gusta comer carne? No me salió la vaca cantora. Este es el programa de Sabaneando con Don Pija por los Llanos Orientales, hoy desde aquí de la vereda Maporita. ¿Sí? Anoche por ahí estuvo un parrando de llanero aquí también, ¿no? Sí, señor. ¿Sí? Eso es tradición. Tradición. La gente baila hasta el amanecer, hasta las 9 de la mañana duran bailando. A altas horas de la madrugada, y dicen que la gente de la Maporita celebramos y bailamos la caída de las hojas de los mangos. ¿También? Se celebra, sí, señor. Con razón que puede ir, por ahí la vía anoche estaba, pero prendita. Bailaba, ¿no? Claro, para eso si no hay pereza para bailar, ¿no? Y eso es del alma, eso se hace, facilito. Bueno, así es, por aquí tenemos otro criollito, ¿cómo están? Bien. ¿De dónde es usted, familia? De aquí, de la Maporita. De la Maporita, bueno, ¿qué nos trae hoy para todos los televidentes que en este momento nos están viendo? Un canto, un canto el ordeño o canto el cabrestero. Ajila, ajila, ganado por la huella el cabrestero. Que vamos para el rumbo de Tame a cambiarte.
mate por dinero. Oh, oh, oh. ¿Y quiso la plata? ¿Ya se la tomó? ¿No? ¿Ya la tomó? No. La tomó anoche parrandeando. Bueno, profe, este es un proyecto que usted, bueno, piensa llevarlo a diferentes veredas también, ¿o? Sí, sí, el objetivo es eso, ir a las veredas, pero como a las veredas fuera del departamento. Me gustaría llevar este mensaje y aprovechar este recurso que tenemos, estos niños que ellos lo saben hacer con una facilidad y además tenemos el apoyo de los padres de familia. Y ahora que creo que vamos a contar con su apoyo también, ¿no? Claro. Bien, nosotros estamos agradecidos. Esto es un honor tenerlo por acá. Y si lo que se haga por los niños, bienvenido sea. Bueno, profe, si usted, un ejemplo, quiere participar en otros departamentos con estos niños, ya que está sembrando esta raíz de rescate de las tradiciones y costumbres llaneras, como el canto de la vaquería, el canto del ordeño, ¿participar en otras regiones también? Sí, me gustaría mucho, muchísimo. Claro, es que esto es lo que se debe llevar. Yo lo felicito por su programa, por lo que viene haciendo, porque no solamente las cosas se quedan, son cosas muy bonitas y muy fáciles de hacer, y es bueno que se lleve a otros espacios. Profe, ¿cuántos niños y niñas hay aquí con este proyecto que está empezando a formarse? Sí, señor, 10 niños, 5 niñas y 5 niños. 5 niños, han aprendido mucho, ¿no? ¿Cierto? Sí, es que no es como el aprender, sino como lo que se le ha podido sacar, porque ellos ya traían eso lo traen los niños ya. Claro, y no, y lo más fácil es que los padres son criollos y tienen esas raíces del canto, de la vaquería, del cabrestero, ¿no? Sí, señor. Qué bonito. Sí, y esa es la proyección de los abuelos, del padre, del tío, eso se viene proyectando así. Ah, bueno, y aquí también en este grupito también bailan a lo criollo. Criollito, como usted lo busque, esa gente está pero completa para lo que sea, para el caballo, para el toro, para el parrando, para la comida también, para el asado, la carne asada también. ¿Usted también le gusta la carne asada? Sí, señor. ¿Pero en el plato o en el...? Asar el becerro. ¿Usted baila también en criollito? Sí, señor. Y bueno, ahorita nos hace una demostración para que los televidentes se den cuenta que aquí hay madera, ¿cierto? Aquí hay madera, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Mucha madera. Mucha madera. Por aquí, ¿ustedes también bailan, bailarinas? Sí, señor. ¿Sí? ¿A los criollos? Sí, señor. Sí. Bueno, por acá también. ¿Todos? Sí, señor. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa de Sabaneando con Don Pija, hoy aquí en el departamento de Arauca, en la vereda Maporita. Nos tiramos por acá a rescatar esas tradiciones y vamos a seguir por acá fincas, fundos, atos, haciendas, lugares turísticos al rescate de las tradiciones y costumbres llaneras. Hay muchísimas costumbres pues que hay que rescatar y mostrar, mucho talento escondido, ¿no? Sí, señor, sí, hay muchas cosas que mostrar y llevar esto a culminar todas estas enseñanzas y que no solamente se quede en este grupito de 10 niños con la profesora María, sino que otros profesores, otros niños, otras veredas, otras comunidades trasciendan este mensaje tan hermoso que se les da a través de los niños. Bueno, profe, hay mucha gente que nos están viendo ahorita por las redes sociales, por el canal Surán, por los cables operadores, muchísimo a nivel nacional. Un consejo para todos los padres de familia y para las escuelas también de los llanos orientales y también en otras regiones que nos ven, que les den ese consejo, que sigan este ejemplo. Sí, señor. Pues el ejemplo es que no se deje perder algo tan bonito que es la cultura llanera. Y que tenemos todo, es que no, el maestro casi no tiene que hacer nada, es poquito el ejercicio, es como tener un poquito de disciplina y tener como un poco de, tomar un poco de sentido de pertenencia, porque no, eso es fácil, se hace, la cultura se hace facilita porque los niños las llevan, el padre de familia también aporta, ustedes miren cómo también se preocupan por todo esto, para que las cosas salgan bien y no se queden solamente en mi escuelita.
¿Alguna entidad pues que quieran patrocinarlos de pronto, que la gobernación de aquí de Arauca o la gobernación del Casanare, bueno, en varios departamentos, también pueden patrocinar a estos niños? Vea qué bonito, para que vayan y participen. Y lo bonito es llevar esa cultura, el rescate, para que estos niños también vean, y aquí mañana en el futuro le enseñen a los hijos, que llevemos estas tradiciones, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí, señor, sería muy bienvenido todas las ayudas, porque son... Se ve que mis niños son de bajos recursos, son... Todo se hace es con el apoyo del padre de familia. Ajá. Son recursos propios de lo que se puede. Así es. Humildemente, pero se hace por el bien de los niños y con mucho amor. Y eso es lo mío, eso también me gusta mucho. Sí, aunque solo bailo, no canto, no nada. Mi familia canta, mis hermanos, la mayoría sabe tocar cuatro, arpa. Tengo mi hermano Pedro, que también canta. Es el que me ha apoyado mucho también en esto. Bueno, profe, vamos a hacer una demostración de los niños que bailen ahorita, ¿sí? Para que ellos le den esa demostración, el baile criollo. ¿Cómo es que se baila el joropo criollo, ¿no? Porque es el joropo real. Sí, esa es la esencia, que sea criollo, es lo criollo. Usted ve la pinta que ellos tienen, uh-huh. Es de criollo. Las niñas se visten, es criollo. Eso es lo que quiero mantener, como la esencia criolla. Bueno, si algún otro niño quieran participar en su proyecto, que va a llegar lejos, hacerle la invitación aquí también en el departamento. Sí, sí, señor. He estado en eso, traje una niña invitada para que... Son niños talentos. Es que hay niños que son talentos, pero como que no han tenido como el apoyo, y yo quiero, pero tal vez sí, no sé cuándo. Pero entonces, usted sabe que el tiempo pasa rápido. Los niños, las cosas con ellos pasa rápido. El tiempo con los niños es rápido. Y aprovechar que ellos quieren hacer eso. Eso lo hacen voluntario. Es el niño que quiere hacer. Ningún niñito está aquí por obligación. No, es por ellos. Ellos mismos piden eso. Yo voy, profe. Y usted ve que así trasnochaditos que estamos, mire que estamos aquí al pie de la letra. Así es. Anoche los vi que estaban participando, haciendo la demostración del canto de la vaquería, el canto del orteño, ¿no? Sí, señor. Gracias a don Omar Hernández también por ese espacio que nos abrió tarde, con todas las dificultades que estuvimos, y aprovecho para pedir disculpas porque los niños no se pudieron presentar temprano como era debido, pero sin embargo lo hicieron con todo el sueño, con todas las cosas, y vea que se logró hacer algo muy bonito. Bueno, qué bueno. Profe, yo por aquí, yo... Ay, es el que les tenía. Ese es el cacho, mire. El cacho. El cacho por acá. Es que eso era lo que no me tenía así como tan estaba como psicoseada, ¿no? Pero es que las miradas vienen de afuera. Yo no sé por qué miran tanto para acá, porque veía que le echaban el ojo por acá, pero no sabía por qué era. Pero profe, ¿usted alguna vez le han puesto los cachos? Sí. Cachones. Dicen que el que coja el cacho de un pija se vuelve cachona. ¡Ay! Permítame reír. Ay, no, entonces todas van a querer agarrar el cacho. Es el tema para que le agarren el cacho. Todas quieren. Ay, no. Si qué hay bueno. Alguna que le suene el cacho, que nadie, negro tú, ¿sí? No te suena. Vamos a ver. Vamos si hay a, vamos cachero. A hacer por aquí el concurso. Pero del cacho. Mi niña no quiere que se le vuelva cacho. ¿Y qué tal le vuelva cachón, verdad? Por aquí llegó un criollo, venga para acá, familia. Micho Toronón, venga para acá. Aquí para que lo vean la cámara aquí. Venga para acá, ¿usted le gusta el cacho grueso? No, hombre. A mí el cacho no me gusta. ¿No le gusta el cacho? No, señor. ¿Que lo coloquen por ahí? Ni nada. ¿De dónde es, familia? De aquí, de la Maporita. Maporita, usted es más criollo, mejor dicho, que un chico inventado en un barranco, ¿no? No, dígame. Bueno, ¿usted también le gusta el canto de la vaquería, o es cantante? No, yo no canto ni nada. ¿No canta ni en el baño tampoco? Nada. Ese es fruto de mis esfuerzos, ahí está. ¿Sí? Alejandro. Es que mire, muchísimas muchachas, sí. Muchachas que en este momento nos están viendo, yo creo que no, por eso es que no quiere salir. ¿Canta? Sí. ¿Ah?
Aquí traiga el 4. Vamos por aquí, traiga el 4. Este es el programa de Sabiendo con Don Pija, aquí con todos estos niños, porque vamos a llevarnos esta alegría, esta que nos contagia de aquí del departamento de Arauca. Aquí la gente es muy criolla, ¿cierto? Sí, sí, señor. Aquí, sobre todo en la Maporita. Usted viene a la Maporita y quiere volver. Yo voy a volver otra vez porque hay que rescatar esas tradiciones y costumbres llaneras aquí en estos lugares del departamento de Arauca. Vamos a empezar a rescatar esas tradiciones, mostrar todos esos talentos que están escondidos. Hay muchísimos talentos. Sí, señor, muchos talentos. Y niños, sobre todo los niños, también tenemos en los adultos. Yo tengo un hermano que hace cachos, que echa cuentos y muy chévere. Lo hace con los niños. Uh-huh. Él me permite hacer todo eso. Nosotros hacemos la terapia en la escuela, sacamos un día al mes y venimos y todas las niñas ordeñan, porque pues ahí se nos facilita todo. Las vacas son muy mansitas, no hay riesgo de que una vaca vaya a porrear un niño o algo, no. Se le tiene cuidado y ellos lo hacen. Y es el día que más madrugan, porque ni para la escuela madrugan tanto como para el día que toca la ordeñada. Los niños madrugan mucho. ¿Usted le gusta ordeñar, familia? Sí, señor. ¿A qué hora se levanta en su casa, allá en el fondo, señor? 4 de la mañana. Pero, pijo, las 4 de la mañana, ¿sí? ¿Y usted prende el fogón? ¿El fogón de las tres topias? A ver, haga pitar. Amarra el caballo. Haga pitar el cacho, a ver. No puedo. Tú, Jessica. Dale, venga. Bueno, este es el programa de Sabiendo con Don Pija. Por acá y estamos dialogando con todos estos niños hermosos que en este momento pues que están participando aquí en el programa de Don Pija, que es el del rescate de las tradiciones. Por aquí el caballo, venga para acá. Ah, apareció el caballo. Ah, ¿dónde lo encontró? ¿Estaba por ahí en la mata o qué? ¿Se le fue con silla? Mire ese otro criollo, venga para acá, familia. Ese otro criollo. Ajá, otro criollo, ¿cierto? ¿Usted canta? Sí. ¿Por qué es criollo? Porque... De una. Porque uso el sombrero, uso alpargata y sabe decir eso. Por aquí tenemos un cuatrista, venga familia, por acá eso está, pero bueno, porque nos vamos a emparrandar hoy, ¿cierto familia? Claro. ¿Y quiere venga? ¿Cómo hacemos? Persona que se siente un poquito acá. ¿Sientas aquí familia usted? Claro, que me cabe ahí. Claro, ahí. Sí, sí, venga para acá. Aquí llegó este criollo porque nos va a tocar. Venga para acá, familia, ¿ves eso? A ver, cántenos un poquito de cántelo a la vaquería. ¿De ordeño o de vaquería va a cantar? ¿Sí? Del ordeño. Bueno, el ordeño. Vamos a ver a todos los televidentes. Vamos a escuchar este criollito, mejor dicho, pero con cuchillo de cintado. Ya viene agarrando el día. Está por la mañanita. Está empezando la faena. Mi llamada nuecita, nuecita, ponte mi viejita, para sacarle la leche en tu tumita y tomame la pumita, nuecita, nuecita. ¡Uy! ¡El aplauso! ¡Bien! Ajá. ¿Ah? ¡Qué bonito, profe! Desde pequeñito, enseñarle a los niños y que... ¿Sí? ¿Usted es el... Este es un exalumno. Aquí está el fruto. ¿Nos va a cantar algo de vaquería? ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Ajila, ajila, ganao! ¡Por la huella al cabrecero! ¡Pone amor al camino y olvida tu comero! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es villano, compadre! ¡Qué bonito, vea! Oiga, el cuento que uno como que se alegra, ¿no? Se alegra uno de ver estos niños tan inteligente de aprender lo que nosotros sabemos, ¿no? Sí, cantan ahorita chiquito como era cuando grandes, ¿no? Cuando estén grandes, mejor dicho, nos dejan botados. Bueno, familia, usted, yo lo veo que usted está con el 4 en la mano. ¿Usted le gusta y tiene raíces cantantes o qué? Pues mi familia, mis tíos tocan 4 arpas y son músicos.
y bailadores y de todo. Bailadores y chachareros, usted como que es más hembrero también, ¿no? No, yo soy el más juicioso. Sí. Claro. Bueno, familia, entonces vamos a ver que nos interprete algo en el 4. Vamos a cantar Doctora de Juan Farfán. Exacto, vamos a ver. Buenísimo. Usted, doctora, que sabe tratar los males, ¿por qué no ha podido curarme este que me trae de muerte? Si no hay remedio para una pena de amor, cámbiame este corazón por otro que sea más fuerte. Usted, doctora, que sabe tratar los males, ¿por qué no ha podido curarme este que me trae de muerte? Si no hay remedio para una pena de amor, cámbieme este corazón por otro que sea más fuerte. Que no le entre ni el desprecio ni el dolor, y en el amor crea necesariamente, que corresponda si le están correspondiendo, y a cada quien le dé lo que se merece. Es el amor el que me tiene sufriendo, es el amor mi dolor y mi esperanza. Cuánto la quiero, sabe Dios, cuánto la quiero. Y ya no puedo nadar contra la corriente. Es el amor el que me tiene sufriendo, es el amor mi dolor y mi esperanza. Cuánto la quiero, sabe Dios, cuánto la quiero. Y ya no puedo nadar contra la corriente. ¡Uy! ¡Ajá! Mira los bailarines, mira. ¿Ah? Estaba, mejor dicho, ya rompiendo el piso. Bueno, ¿no? Imagínese, usted aquí, usted también promueve la cultura también. Claro, yo soy profesor de baile de joropo también. Ah, usted también es bailarín. Sí, señor. ¿Usted zapatea corriendo? Claro, ya. Hasta dormido. Bueno, ¿y quién le llamó la atención? ¿A quién empezó para la empezar correa con este proyecto? Pues, te sabe que de niño siempre es como obligadita la cosa, ¿no? Uh-huh. Y pues le agradezco a mi tía, que es como mi mamá también, que me haya inculcado desde niños, así como estos niños, uh-huh, en el mundo del folclore y del canto, del baile, de todo eso. Así es. Bueno, maestro, ¿alguna vez había visto este personaje, este proyecto de Don Pija por ahí, presentando? No. ¿No? ¿Primera vez? Primera vez, sí. ¿Y cómo le ha parecido la temática de este programa que usted ve aquí? Que nosotros venimos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras. Me parece muy bien, porque a veces los niños de las veredas, de las fincas, no tienen esa oportunidad de que el mundo los vea, ¿sí? Entonces, pues, es como una buena iniciativa para que los apoyen, les puedan colaborar en lo que más puedan, ¿sí? Porque a veces los niños de la sabana son los menos favorecidos sobre los proyectos del gobierno. Así es, familia. Un consejo para todos los niños, para todos los jóvenes. Un consejo: que es mejor tener un instrumento en las manos que a veces un puño o un arma, uh-huh, un cuchillo. Así es. Y con cultura se hace vida. Y se hace la paz. Y se hace la paz. Así es. Entonces, por eso, nos vamos con el último tema ya, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa de Sabaneando con Don Pija. Nos vemos el próximo programa de Sabaneando. Profe, muchas gracias por estar en el programa de Sabaneando con Don Pija. A usted también. Muchas gracias. Gracias por apoyarnos y ayudarnos. Que Dios los siga bendiciendo y no nos vuelva a traer a la Maporita con el favor de Dios. Así es. Bueno, bueno, nos vemos el próximo programa de Sabaneando con Don Pija por los llanos orientales, por allá en otro fundo, en otro acto, en otra finca. Y nos despedimos con una canción por ahí. Sí. Vamos a cantar con ropa. Así es. Con melodía y con estilo, porque soy el heredero del goropo y el corrido del pasaje sabanero y del verso relancino. Heredero porque soy el hijo de Florentino, primer hermano del Gabán. Me serreno cuando niño, ahora soy ordeñador y encargado de donde vivo, parrandero 100%, amigo de los amigos, un coplero como yo, que ha nacido y da pinino.
y lo cargo en el bolsillo. Replosan a flores de labios como canto de cubiro, como canto de carrao. Turpiales guaita camino, señores de lo absoluto, de villano tan querido padrote, entre los padrotes dueños del verso ladino. Digámosle adiós, adiós, porque nos vemos en el próximo programa. ¡Ay, la, 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 la! Y feliz saliendo, aunque vivo solo mirando pa'l cerro. Solo mirando pa'l cerro, allá de monte y sabana, caño, laguna y estero. Caño, laguna y estero, pensativo de la vida. De los tiempos que se fueron, porque no volví a escuchar el canto del cabrestero. El canto del cabrestero, el bullicio de maracana, guacharacas y jilguero. Guacharacas y jilguero, el trajín de los mensuales arreglando los apeos. Boletarte en la sabana, peleando por los becerros. Guañen el paso del río, no se mide el canoero. El burro cargado de leña, el capón en el chiquero. El corral lleno de bestias y un perro maraballero. Boleando de pierna en polo, sin camisa y sin sombrero. La caballería se palma, el garabato sobero. Con su boca amarillita y el ministro benitero. El que servía fue yugar y amarrar el buen yuguero. Y amarrar el pechuguero, la tortuga de ordeñar y ese viejo tinajero, la jamuga y el pilón, los dos desaparecieron, los cartuches de molino, los cañones de molino, la cruz y el cambio, el francito triolinero, el cachón de bebé agua, el altar con los aferos, la piedrita de molero, la carrera y el pollero, el garabato de vuelta, el perrito picurero, la gamela y marihuela, el chaparro sabanero, tiempo bonito y sabroso, los antiguos de venero. Y como hijo lo venero, las cosas no son las mismas, no importa, yo así te quiero. No importa, yo así te quiero, las tierras donde eran altos en veredas se volvieron. En veredas se volvieron, no se miran los pelados, mucho menos los aleros. Mucho menos los aleros, se los engaño de curitear y se fueron los caseros. Y se fueron los caseros, los asados se acabaron. La sabana la encerraron con pura alambre de acero. El paso real se acabó, el camión ganadero. La taza era rosa, se perdió. Los amigos de la terrima del paradero. Las montañas se acabaron, habita el tigre fiero. El silbón y la sayona ya no asustan al llanero. El taparro encargará agua y ese jaguar y veranero. Ese jaguar y veranero, la bella semana santa y los bailes San Juanero. Donde bailaba mi abuelo, la carne seca en la vara, el mambo de sabonera, el cigarrito de seda, ya chingando el trozo de ruido, el hacha bien espalmada, para el hombre con un quiero, vieja cuestión de ser monja, en esa sala de la higuera, aquí la dejo ganada, con la semilla de cero. Y en donde quiera que pisa, yo seré su mensajero. La 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 la